Bueno, desde los músicos populares misioneros venimos hace muchos años fuertemente trabajando para los músicos. O sea, la idea de una asociación es poder unirnos entre todos, apuntar todos para el mismo lado y generar beneficios, generar herramientas y elementos que nos permitan desarrollar la actividad musical dentro de la ciudad, dentro de la provincia. Últimamente pudimos lograr con el esfuerzo de todos un seguro de salud para los músicos y es muy importante recalcar eso, que la unión entre los músicos, tratar de buscar siempre apuntar todos para el mismo lado, tener una base donde uno pueda posicionarse y poder pedir cosas, poder reclamar cosas, y siempre unidos es más fácil. Claro, y el arte en general demanda que se tejan esas redes, digamos, entre los artistas para poder trabajar en un bien común, porque me imagino que aislado es mucho más difícil. Vos también sos músico. Exacto. Personalmente, me contabas. Exacto, sí, porque tratar de gestionar cosas solo es muy difícil. Es muy distinto cuando sos una asociación y aún más cuando sos una asociación con personería jurídica, con todos los papeles al día. O sea, ya estatalmente te toman en serio, ya tenés otro carácter y podés ir a pedir cosas de una forma mucho más seria. Y también refleja la seriedad con la que un músico valora su trabajo y valora también el trabajo con la sociedad, porque nosotros desde MPM tratamos siempre de dar una mano con todo lo que podamos, ya sea de manera solidaria, de prestar algún servicio artístico, musical. Y son estas redes justamente las que fortalecen la actividad musical y también artística dentro de la provincia, donde es muy necesario la unión, porque trabajar todos por separado no nos lleva a ningún lado, nos dispersa, no, nos divide. Y poder unirnos todos, de alguna forma dejar las diferencias y conflictos de lado y apuntar todos a un mismo lado, uno puede lograr cosas tan importantes, bueno, como este seguro de salud que te comentaba. Claro, y bueno, hablando un poco de este marco de formalidad que le da la asociación a la actividad, uno de los temas que ha tomado mucho impulso últimamente es el tema de los derechos de la marca del músico, de poder registrarlo, de que eso esté indexado en un registro y para de esa manera poder trabajar más profesionalmente. ¿Cómo vienen trabajando ustedes con eso desde la asociación? Bueno, nosotros creemos firmemente que es sumamente importante tener los papeles al día, como quien dice. ¿Por qué? Porque el músico es un trabajador más y por ende debe tomar su trabajo en serio, y para eso hay muchas formalidades que hay que seguir. Entonces, nosotros estamos apoyados por la institución madre de este país, que es el Instituto Nacional de la Música, y a su vez esta institución nos provee capacitaciones a nosotros, los músicos, pero canalizada a través de las asociaciones, capacitaciones de esta índole de registrarse, registrar las canciones, cómo uno tiene que pararse ante la legalidad de su obra, ya sea conocer Sadaic, conocer Adi, conocer Capif, conocer los derechos que tiene un músico como trabajador es sumamente importante, y una de las funciones de esta institución madre es proveer esta capacitación, que el músico sepa lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y bueno, es parte de la capacitación de un mismo trabajo. Entonces, desde la institución tratamos también de proveer esta capacitación a los socios que se acercan y preguntan, siempre tratando de llegar al bien común, de llegar a un punto donde todos podamos trabajar. Es el fin de todo. Claro. En ese sentido, se está trabajando, se está por realizar particularmente una capacitación que va a tratar este tema con nada más y nada menos que Raúl Porchetto. Contanos un poco de qué se va a tratar. Bueno, este es un evento muy, muy importante, así como todos los eventos que realiza el Instituto Nacional de la Música, porque de alguna forma se acerca casi todo el tiempo está acercándose a distintas provincias, distintas ciudades,
a llevar actividades, llevar fomentos, llevar capacitaciones. Entonces, para el músico eso es muy enriquecedor. Y este evento, por supuesto, no es menos, ya que vamos a contar con dos ejes súper importantes, en donde primordialmente lo que más resalta es la presencia de Raúl Porchetto, este gran músico del rock nacional, que lo que viene a traernos es un taller sumamente enriquecedor, no solamente para el músico, el compositor, sino también para el que simplemente le gusta escuchar música, porque es un taller de introducción a la composición de canciones. No hay nada más lindo y enriquecedor que escuchar al protagonista de su obra explicando cómo lo hizo, por qué utilizó esto, por qué no, explicando sus letras, donde más aún en un lugar como Misiones, que hay tantos artistas, tantos jóvenes haciendo música, así que escuchar las reflexiones y la sabiduría de otra persona que está a años luz de todos es muy, muy importante, muy lindo. Y por otro lado, hay una capacitación que es un tema un poco oculto a los músicos, que es lo que se refiere al registro de marca. Lo que se trata de poner en foco en esta charla es que el nombre de tu banda, tu nombre como solista, es una marca. Por ende, debe ser tratada como tal y tiene que ser registrada. Uno tiene que conocer cómo funciona y cómo se otorgan estas propiedades. Por eso viene el especialista en este tema, Julio Ricardo López, que viene un poco a contarnos cómo funciona el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es en donde se realizan estos trámites. Y para mí, personalmente, yo como músico me siento muy bien en el sentido de que voy a poder ir a una charla donde alguien me va a explicar cómo compuso sus canciones y a la vez me voy a llevar una capacitación y una idea de cómo poder registrar mi marca, mi banda. Entonces, bueno, cabe destacar lo importante de esta reunión. Claro, va a tener dos facetas la capacitación. Por un lado, lo más creativo, lo más inspiracional de cada uno, que es la composición. Por otro lado, lo más técnico, que es cómo registrarse, qué pasos dentro de esta burocracia, me imagino, seguir para bueno, registrar una marca. Recordanos, ¿cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿A partir de qué hora? ¿Hay que pagar inscripción o algo? Esto va a ser este próximo viernes 29 de noviembre a las 18 horas. Es entrada libre y gratuita. Esto va a ser en el Parque del Conocimiento, en el Teatro de Prosa. Por ende va a ser, los que no conozcan el Teatro de Prosa, es un teatro muy lindo. Y lo más lindo que tiene es la calidez, que es algo, vos estás muy cerca de la persona que está dando su ponencia, entonces es una actividad súper linda. Y tampoco es menos destacar que si bien esta actividad será a las 18 horas, nosotros proponemos y citamos a aquellos que quieran ir y no tengan movilidad, vamos a estar preparando un colectivo que va a salir desde la Escuela de Música, que es calle Roque Pérez y Colón, a las 17 horas. Entonces, para los que no puedan ir por algún que otro motivo, o sea, no tengan movilidad, pueden acercarse a la Escuela de Música, que va a haber un colectivo que los va a llevar y los va a traer. Bien, la idea de vuelta garantizada, entonces. Pregunto por curiosidad, ¿se sabe si Raúl va a llevar la guitarra, va a cantar algo? Eso es la sorpresa del momento. Bien. Uno sabe que tal vez un músico no puede andar sin su instrumento, así que quién sabe. Bien.